今天是我从我们武汉是总共是封城了有76天嘛。一家人一起买一些食材回去做一顿火锅，因为已经很久很久没有吃火锅了。没办法出去嘛，然后小区也是关得有点严哈，说非常非常想出来，然后也是特别激动。1月21号开始没出门，然后一直到今天，然后头一次出门，然后现在是去找父母。毕竟现在这个还没有完全的这个阻断这个病毒吧，是吧？出来之后，每个市民出来肯定心里还是有点担心的。自从疫情发生以后，这7、80天没有出过门，偶尔呢也出来，现在就是稍微好一点了，偶尔出来转一下，锻炼一下身体。Contando el momento, como el comienzo de un nuevo año, medios chinos documentan a la medianoche la dramática reapertura de Wuhan. Los funcionarios se apresuran a hacer a un lado las barreras viales. El tráfico fluye una vez más. Durante 76 días, esta ciudad, con una población mayor que la ciudad de Nueva York, fue separada del resto de China continental. Hoy, el epicentro original del nuevo coronavirus ya no está más aislado. Un cañón de agua saluda al primer avión comercial que regresa al aeropuerto de Wuhan. Dentro de las estaciones de tren de la ciudad, una vista inusual. Multitudes de personas. Pasajeros que pasan por controles de seguridad y chequeos. Solo aquellos con un certificado que muestra que están bien de salud pueden irse. Funcionarios ferroviarios dicen que solo este miércoles se vendieron alrededor de 55 mil boletos para viajes de ida. Filas y filas de trenes listos. Justo antes de que el cierre del 23 de enero entrara en vigor. CNN viajó a Wuhan. Los llevamos a la fuente sospechosa del brote, a este mercado de mariscos. Conocimos a lugareños, que como nosotros, ignoraban el aislamiento sin precedentes que se avecinaba. Unas horas después de presentar nuestro informe, nosotros, como tantos aquí, recibimos la noticia de los planes para cerrar Wuhan. Luego abordamos un tren de regreso a Beijing para comenzar nuestra cuarentena, pero dependía de los chats de video para mantenerme en contacto con los que estaban dentro del bloqueo, como Iris Yu, atrapada en su departamento por más de 2 meses. A partir del miércoles por la mañana, estaba a bordo de un tren, totalmente protegido. Después de 80 días seguidos en cuarentena, finalmente salí hoy. Ahora estoy en el tren rumbo a Shenzhen. En cuanto al Wuhan que está dejando atrás, dice: todavía no está completamente operativa. De hecho, se está recuperando. Incluso los funcionarios advierten, esto está lejos de volver a la normalidad. Recibimos mensajes de texto diarios del gobierno diciendo que no seamos complacientes, que tengamos en cuenta que puede haber una segunda ola. Una posible segunda ola. Es por esa razón que los residentes de Wuhan, como el estadounidense Christopher Suzanne, no se les permite deambular libremente dentro de la ciudad. Los comités vecinales vigilan a las personas cuando entran y salen de sus casas, y si es necesario, hacen cumplir la cuarentena. Tengo este boleto especial, es un papel rojo. Me permite salir 2 horas al día, pero solo una persona por familia por día, 2 horas. Y conoces a mi esposa, ella no va afuera, todavía está asustada. Mientras que algunas tiendas abren de nuevo, otros negocios permanecerán cerrados, incapaces de resistir las presiones económicas del duro aislamiento. Después de las moderadas celebraciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, los medios estatales marcan este momento como un nuevo comienzo, más o menos. Pero las incógnitas persisten en una ciudad que aún está atormentada por este virus devastador. David Colbert, CNN, Shanghai.